Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo ahí donde me estáis viendo, escuchando. Espero que estéis pasándola genial en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirad, en el vídeo pasado, o uno de los vídeos anteriores, os hablé de una alternativa a Linktree, que es una aplicación en la nube para que podáis tener páginas muy rápidas, micropáginas, y dentro de esas micropáginas poner montones de enlaces para hacer diferentes cosas, ¿vale? Esas micropáginas tienen un precio, todas tienen un precio, lo digan o no, aunque las que son gratuitas pueden o no tener publicidad, lo que sea, pero hay que pagar por ellas. Hoy voy a presentaros mis propias micropáginas, las que he preparado para todos vosotros, los que estéis en mi lista privada. Mi lista privada las va a tener gratis de por vida. Con los proyectos que quiera, va a poder agrupar, en fin, va a poder hacer muchas cosas. Esto es especial para mi lista privada. Y si no estás en mi lista privada y te interesa tener estas micropáginas que te voy a presentar, atento porque al final del vídeo voy a tener una oferta muy especial para todos vosotros. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Y sin más dilación, quiero presentarte algunas de las ventajas principales que vas a tener cuando usas este tipo de micropáginas. Lo normal es que estas micropáginas se asocien a Instagram, porque Instagram no nos deja poner ningún tipo de enlaces, salvo en la bio. Entonces, por eso se llaman bio. Bio links, bio tal, en fin, por eso se llaman bio, porque Instagram surgieron para Instagram porque no nos deja poner enlaces. Sin embargo, actualmente funcionan para cualquier tipo de página o de red social que tú quieras compartir. Alguna de las ventajas que tengo en mis micropáginas es que puedes crear tus micropáginas web 100% gratis, no digo en minutos, en segundos, súper rápido. Vas a tener un uso ilimitado y de por vida. Es para todos los profesionales o para personas individuales. Tienes todos los enlaces en un solo lugar. Puedes poner productos de e-com, de servicios, productos físicos. Puedes impulsar tu canal de YouTube. Puedes conectar con tus fans y con todo tu contenido. Puedes insertar videos, eso te lo voy a mostrar ahora. Puedes insertar música, textos. Puedes acortar enlaces largos. Tienes estadísticas avanzadas. Es súper, súper rápido, sin complicaciones, 100% amigable con principiantes. Se llama Easy Bio Link. Es el creador de micropáginas web del momento. Es, como te decía, súper amigable para cualquier tipo de persona, ya sea principiantes o avanzados. Y con un solo enlace de dominio vas a hacer que tu audiencia descubra todos los contenidos que hay para ti. Mira, es esta, te la voy a presentar por dentro. ¿Ves? En este caso es, ya te he dicho que se llama Easy Insta Links. He puesto el ejemplo en la lista privada. ¿Ves? Están los enlaces. Este es el enlace. Si yo le doy clic y lo abro en una pestaña nueva. ¿Ves? Es esta. Bienvenido a la comunidad. Hagamos dinero juntos. Viene aquí un emoticono. Aquí tienes todos los enlaces de recursos que te ayudarán. Bla, 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 bla. Y by Easy Bio Links. Y cuando le dan aquí, van a una página de registro y en la cual pueden encontrar los precios o el paquete que quieran, ¿vale? Es muy fácil hacerla, tiene muchas funcionalidades. Voy a ir desde el principio y ya una vez en el dashboard, ¿ves? Aquí me pone los proyectos que tengo y tengo estos dos, el test y el test 2. Este lo estoy haciendo ahora mismo, este lo hice el 4 de septiembre. Tú haces un proyecto y dentro de un proyecto puedes meter montones de cosas. Por ejemplo, Create Project. Y vamos a poner Demo Easy Links. Create. Y nos va a abrir esta otra pantalla donde pone el nuevo proyecto. Le voy a dar clic. Y me abre el proyecto en sí mismo. ¿Ves? Demo Easy Links Project. Todos los enlaces en este proyecto, aquí yo puedo borrarlo si quiero, si no, no. Puedo volver a la lista de proyectos y puedo empezar a trabajar. Me pone no hay enlaces en este proyecto. ¿Quieres crear uno? Y le vamos a dar a crear. Y una vez en crear, tú puedes elegir o un bio link
o un link. ¿Cuál es la diferencia? El bio link es para hacer una paginita con montones de enlaces. Y el link es un simple acortador. Si le doy a link, ¿ves? Aquí me pone la URL y un short URL. Y simplemente lo voy a cortar y lo puedo compartir donde yo quiera. ¿Vale? Esa es la parte sencilla. Hay un montón de formas de acortar. Este es un acortador que viene integrado en mi Easy Instalinks. Le voy a dar crear, bio link. Clic a bio link. Me va a decir que le ponga el nombre a esta página. Porque este proyecto, amigos míos, puede tener tantas páginas como yo quiera. Yo puedo ponerle aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 o lo que yo quiera. Por ejemplo, vamos a poner test. No, eso no. Test. Vamos a poner demo 1. Y puedo tener 20.000 demos. ¿Vale? Y en demo 1, este es el enlace a demo 1. Yo le puedo poner diferentes cosas. Es este. ¿Veis que el modelito es súper bonito? Puedo elegir cualquiera de estos presets que ya están hechos. ¿Ves qué bonito es? Mira, está ya preparado para que tú simplemente le pongas los enlaces que tú quieras. Pero no solamente eso, puedes poner el background que tú quieras. Viene custom gradient, custom color o custom image. Tú puedes poner lo que tú quieras ahí atrás. De momento, para efectos de demostración, voy a poner este, que es uno de los que más me gustan a mí. Ya sabes que el color violeta y el rosa son mis colores favoritos. Porque soy una chica y me gustan mucho esos colores, ¿vale? Entonces, son los que voy a dejar. Y luego, ojo con esto de Display Branding. Fíjate que aquí no hay ningún branding. Es decir, este By Bio Link se lo puedo quitar. Se lo quito. Y ya no hay branding. No tengo que enviarlos a ningún lado. Sin embargo, los que están en mi lista privada van a poder poner su branding. Por ejemplo, BioLinks for you. Y en BioLinks for you vamos a poner el by. By BioLinks for you. Vamos a poner un emoticono ahí. Mira, by BioLinks for you. Y lo van a poder poner a donde quieran. ¿Por qué a donde quieran? Porque yo les voy a dar la posibilidad de tener el registro directo. Y si quieren hacer una página para venderlo, pueden ponerla aquí. Si quieren hacer una página para donde quieran, lo pueden poner aquí, a sus Instagram, a sus cursos, a sus productos de CPA, a donde sea, lo van a poder poner aquí. ¿Vale? Entonces vamos a poner en este caso, este que he preparado, que se llama BioLinks, que es donde yo tengo para vender este producto. Y ya está. Le pueden poner Google Analytics y, ojo, también pueden poner el pixel de Facebook. Con el pixel de Facebook ya sabes que puedes hacer montonazo de cosas. Y como este enlace, de momento, no está baneado en Facebook, pues lo pueden promocionar de manera directa, ¿vale? Ya tenemos esta primera parte, que es aquí, y tenemos que poner los enlaces. ¿Cómo se ponen? Le vamos a los enlaces y aquí vamos a crearlos. También puedes crearlo desde aquí, ¿eh? No hay ningún problema. Vamos a dar a Create. Y nos va a pedir enlace. Puedes meter SoundCloud, YouTube, Twitch, Vimeo o Spotify. Cualquiera de estos, tú puedes ponerlo. Vamos a suponer que sea un enlace, sin más, bilivulgar. Y aquí ponemos el destino. Vamos a poner, por ejemplo, betiromerito.com. Asegúrate de poner al principio el HTTP, porque si no, no te dejará. Y lo adicionamos. Y una vez que ya está, fíjate que ya lo tengo aquí, betiromerito.com, y me pone este enlace, que como la gente no lo ve, pues no pasa nada. Pero no se va a quedar así de feo. Voy a darle clic aquí, en estos botones. ¿Ves que dice editar? Estadísticas, switch status. Es decir, yo puedo encenderlo y apagarlo como quiera. Mira, clic, desaparece. Lo voy a volver a poner switch y aparece. Y tú puedes aparecer y desaparecer enlaces a tu gusto. Esto es súper bonito. Le doy clic y al darle clic en editar, mira todo lo que puedes hacer. Modificar esto. Yo esto te sugiero que lo dejes porque total, eso no lo ve nadie. Se queda ahí, no es visible para la gente. Otra cosa interesante, lo puedes programar. ¿Cuándo va a funcionar este enlace? Si tú dices, esto es una oferta por tiempo limitado, tú puedes decir que empiece hoy, por ejemplo, y que acabe el 17,
tiempo limitado. Y este enlace va a desaparecer el día 17 a las 12:19 hora del tiempo que tú tengas aquí. Y aquí vas a poner este nombrecito donde dice Your Own Link Here. Aquí, Your Own Link Here. Yo me lo voy a poner en Schedule, lo voy a poner para siempre. Y le vas a poner el nombre de ahí. Por ejemplo, voy a poner Marketing CPA y de afiliados. ¿Ves? Y aparece aquí. Lo puedes poner donde quieras. Creativos. Ahí está. Marketing CPA y de afiliados creativos. Ahí lo dejas. Puedes elegir un icono. ¿Ves? Aquí no hay iconito. Le vamos a poner un iconito. Tienes muchos. ¿Ves? Lo puedes buscar. Bueno, mira, viene Amazon, PayPal, Cruz Roja, Android. Vienen muchos. Yo voy a poner este. ¿Ves cómo se pone aquí? Súper bonito. Si quieres que sea de un solo renglón, tienes que disminuir el texto. Pero bueno, vamos a dejarlo así de momento. Luego podemos poner el color del texto. Si tú tienes un fondo diferente, puedes modificar este color del texto y ponerlo como tú quieras. Por ejemplo, en rojo. ¿Ves? Se pone rojo. El rojo a mí no me gusta porque es horrible. Lo voy a poner otra vez en negro. Ahí. El background es si tú hubieras elegido algo que no es un preset. Pero como en este caso hicimos un preset, es decir, un prediseñado, pues no podemos modificarlo, pero se puede. Mira esto. Si yo le doy a Outline, se pone así. Se ve súper bonito. Se ve en realidad súper bonito. Y ahí sí puedo jugar con el color. Mira, ¿ves? En blanco. Y se ve bonito. Se ve muy, muy, muy bonito. Vamos a dejarlo así de momento. Y además de esto, no solamente puedo elegir el offline, sino el tipo de esquinita que quiero aquí. A mí no me gusta tan redondeada, así que puedo ponerla en round. ¿Ves? Unas esquinitas ligeramente redondeadas. Me gusta muchísimo. O puedo ponerle recto. Rectos ya no me gusta tanto. Me gusta el round. Ligeramente redondeadas. Eso me gusta bastante. ¿Vale? Puedes ponerle animación si tú quieres. Por ejemplo, tada. Tada, y se ha modificado. O no le pones nada. Lo que tú quieras. Pero puedes hacerlo. Y le das a update. Y ya lo tienes. Voy a darle un vistazo. Le voy a dar clip. Y voy a darle aquí. Pegar e ir. Demo 1. Ahí está. Este de My Future Links no lo hemos modificado. Ahora lo pondremos. Marketing CPA. Si le doy clic se va a bettyromerito.com. Ahí está. bettyromerito.com. Lo voy a ir para atrás. Si le doy a Bio Links se va a abrir una aplicación. Esta que es la que yo he creado para mi lista privada. ¿Vale? Ya estamos ahí. Ya está todo listo. Y le voy a dar update de una vez. Le puedo crear otro enlace. Otro enlace. Y le tenemos que poner el destino. Vamos a poner Google. HTTP. Para que sea rápido. .com. Adicionamos. Y lo mismo. Hacemos lo mismo. ¿Ves? Aquí está este. Pero se ve bastante feíto. Entonces este que es Google. Le doy clic. Le doy a editar y ya puedo hacer todo lo que hemos hecho antes. Lo voy a dejar así porque si no el video va a ser muy largo. Y tengo que enseñarte otra cosa que es cómo modificar esto. Me voy a Settings. Yo puedo poner una imagen. Aquí no hay imagen, pero puedo ponerla. ¿Ves? Por ejemplo, clic ahí. Mi logotipo. Le doy Open. ¿Ves? Ahí está el logotipo. Se ve un poquito feo porque tienes que hacerlo al tamaño correcto. Pero bueno, puede ser esa. Y en el título, esto que dice aquí, tú puedes poner lo que quieras. Por ejemplo, hagamos dinero juntos. El emoticono lo puedes quitar. Yo lo voy a quitar. Ahí, sacamos dinero juntos. Y lo voy a poner en otro lado. ¿Vale? Aquí puedes poner una descripción. Por ejemplo, la comunidad de marketers hispanos más apasionados con el marketing online, por ejemplo. Ahí lo puedes poner ahí. Los enlaces. Puedes modificar el color del texto, como ya hemos visto antes. Puedes modificar la descripción. El background ya lo hemos puesto. Esto ya lo hemos puesto, el branding, bla, bla. Y ya está. Y ya lo tienes listo. ¿Ves? Le puedes poner tantos enlaces como quieras. Voy a darle un update.
y me voy al demo. Copio y me voy aquí. Mira, ahí lo tienes. Esto es feísimo porque tiene que estar en otra medida más pequeñita, entonces eso lo tienes que tomar en cuenta. Agregamos dinero juntos, viene su check-in de Verified, la comunidad de marketing hispano, bla, 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 your LinkedIn y esto. Y de esta manera tú puedes tener tus enlaces, tantos como quieras, donde tú quieras, como tú quieras. Es muy, muy sencillito. Te deja hacer bastante cosas. Luego vienen las estadísticas. En este caso no habrá nada porque lo acabamos de crear. Bueno, viene el mío, que estoy en España, direct email, el browser que estoy usando, el sistema operativo que estoy usando. Como ves, es súper, súper rápido. Y ya luego te vuelves a los settings, que es esta parte. Y como ya está, bueno, me voy a nuevamente al back to list. Lo tengo, ves, aquí está mi enlace, lo puedo quitar, ves, ese es el status, y este ya no sirve. Esta página ya no va a estar funcional, o sí que está funcional. Me voy al dashboard y aquí puedo borrar este si ya no me sirve, o este si ya no me sirve, el que yo quiera lo puedo borrar, o lo puedo editar, le doy clic a TES27 y lo puedo editar. Y este que no me sirve, lo borro. Como ves, es muy fácil hacerlo. Mi lista privada, esto lo tiene gratis. Gratis. Y los que no están en mi lista privada, hombre, es momento de que se suscriban para tener este tipo de cosas súper bonitas gratis. O si les interesa ese Easy Insta Link, aquí abajo van a tener un enlace para que se puedan registrar completamente gratis a Insta Links. Para que se puedan registrar y ver cómo pueden tener Instalinks al mejor precio del mercado. Al mejor. Es imbatible. Os aseguro que es imbatible. Bueno, lo voy a dejar hasta aquí, marketers. Espero que os haya gustado el video. Si estás en mi lista privada, corre a donde tú ya sabes porque vas a poder empezar a trabajar ya con esto que te estoy poniendo. Ya sea para tu propio consumo o para venderla a quien tú quieras. Y poder generar dinero también con este tipo de cosas. Ya que están tan súper de moda ahora mismo, pues es el momento de subirse al carro. Bueno, lo dejo hasta aquí, marketer. Te deseo un día genial. Espero que estés muy bien. Y recuerda que este año, pase lo que pase, tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos!